¡Qué fiaca! El sol se está apagando de vuelta y ahora hace frío para meterse en la pileta. ¿El sol se está apagando? Sí, los días son más cortos, hace más frío. Pero eso es porque estamos en otoño. Ya sé que es otoño porque se caen las hojas de los árboles, pero ¿qué tiene que ver con que haga más frío? Uy, me parece que vamos a tener que aclarar algunas cosas. En el sistema Sol, Tierra y Luna se dan diversos movimientos que generan distintos fenómenos. Empecemos por los de la Tierra. Nuestro planeta realiza dos movimientos en simultáneo, el de rotación y el de traslación. En el primero, al igual que un trompo o una bailarina, la Tierra gira sobre su propio eje, pero lo hace muy lentamente. Al rotar, distintas partes del planeta se van oscureciendo o iluminando según los rayos de luz que reciben. Mientras en algunos lugares, como en América, es de día y vamos a la escuela, en otros lugares, como en algunas partes de Asia, es de noche y los niños duermen. A la Tierra le toma 24 horas dar una vuelta completa sobre su eje, es decir, un día entero. ¿Coincidencia? No lo creo. En la traslación, la Tierra se desplaza alrededor del Sol. Esta dibuja una curva cerrada llamada órbita, que tiene forma de elipse. A la Tierra le toma aproximadamente 365 días dar una vuelta completa alrededor del Sol y volver al mismo lugar. 365 días. ¿Por qué me suena ese número? Es un año. Sí. Y un año tiene cuatro momentos muy importantes. ¿Cuáles son? Mi cumpleaños, Navidad, el último día de clases y... No. Además, sería nuestro cumpleaños, no el tuyo. Yo me estaba refiriendo a las estaciones. Todos los años tienen cuatro momentos muy particulares que son verano, otoño, invierno y primavera. Sin embargo, las estaciones no se dan en todas las partes de la Tierra al mismo tiempo. Esto se debe a que el eje de nuestro planeta está inclinado, lo que provoca que los rayos del Sol no lleguen de la misma forma al hemisferio sur y al hemisferio norte. Cuando el hemisferio sur está más cerca del Sol, este recibe sus rayos en forma directa, por lo que las temperaturas son más altas y es por eso que decimos que estamos en verano. Al mismo tiempo, en el hemisferio opuesto, los rayos del sol llegan en forma indirecta, por lo que las temperaturas son más bajas y decimos que están en invierno. En cambio, las estaciones de primavera y otoño son dos estaciones de transición, en las que los rayos del sol no llegan ni en forma totalmente directa ni totalmente indirecta. Es por eso que las temperaturas en ambos hemisferios suelen ser intermedias. Ahora bien, mientras la Tierra realiza todos estos movimientos, nuestro satélite natural, es decir, la Luna, también se mueve. Ella rota sobre su propio eje y se traslada alrededor de la Tierra. Es durante estos movimientos que puede ocurrir un eclipse. Eclipsar significa tapar. Es decir, que durante un eclipse, uno de los astros del sistema Sol, Tierra, Luna, tapa a otro. Decimos que hay un eclipse solar cuando lo que se tapa es el Sol y un eclipse lunar cuando lo que se tapa es la Luna. En el eclipse lunar, la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, generando un cono de sombra que la oscurece. En cambio, en el eclipse solar, es la Luna la que se interpone entre el Sol y la Tierra. Este fenómeno coincide siempre con la Luna nueva. Desde la Tierra puede verse como una sombra oscura va tapando al Sol. Es la Luna que obstaculiza su camino.
Vos no querés que yo eclipse tu estrellato, pero la verdad es que todos me quieren más a mí. Esperen, ¿siguen ahí? No se vayan. Estos videos están en Woombox. Solamente tienen que escribir en su navegador www.woombox.com y ya estarán inmersos en un mundo de juegos, experiencias, videos y miles de recursos como este para aprender jugando.